precioso bandido. Lo acabamos de lavar. Ya terminamos de descargar. Así que, miren qué pechocho. Lo acaban de lavar. Allá adentro, aquí está el Fracture Wash. Aquí está el Forward. Mi bandido de pechocho. Bueno, ahorita lo van a lavar por dentro, puesto que está muy sucia la caja, ya estamos vacíos, así que estamos buscando carga para irnos a California. Vamos a ver, ahorita ahí no hay muy buenas cargas, así que vamos a ir a la casita, hay que bajar maletas. Recuerden que estábamos en México, así que, pues bueno, allá va el bandidote. Miren nomás qué chulada de troque, hijo de María Morales. La verdad, pues se han de acordar que se nos tiró el DEF, entonces, pues tuvimos que lavarlo porque ese líquido nos puede dañar el cromo. Así que, pues bueno, dejen cambio de cámara porque traigo el teléfono y la calidad no me gusta muchísimo del teléfono. Así que, miren, Fracture Wash. Aquí lo que me gusta es que lo lavan a mano. Lo lavan a presión, pero también lo lavan con los cepillos a mano. Y posteriormente, pues, lo ponen en la máquina esa. La máquina esa pasa por todo el troque, le echa la agua, lo sigue tallando por arriba de la caja y todo eso, lo que no hacen en otros lugares. Así que, pues por aquí está. Tiene lugar especial para lavar las cajas, para lavar del troque y todo eso, así que ahorita van a lavar la caja por dentro. Así que déjenme agarrar la otra cámara para grabarles, ¿sale? Okay. Viene entrando el bandidote. Llevan al Paquito, ya se la saben que el Paquín siempre está ahí. Así, ahí está.
como puede ser, hay tablitas y todo eso. Pues siento que me ahogo. Hay que limpiarla. En muchos lugares se revisa la trail antes de cargarte. Entonces, pues, es importante siempre traer la caja limpiecita, porque recuerden que yo traigo refrigerado, cargamos alimento. Entonces, ahorita también la vamos a lavar. Cuando tengo yo la oportunidad, me gusta lavar todo el troque. Así que, también el trabajo de los muchachos de ahí del Chuco, Short Repair, quedó muy bien. No tuvimos problemas ni nada. Así que, pues así está el mitote, mis niños. Recuerden que esta es una báscula que tenemos. Aquí también ustedes le pueden poner el armroll, como ven el señor. Le está poniendo el armroll. Ahorita vamos a secar rines y todo eso. ¿Cómo ven? ¿Sí o sí? ¿O no, no? Quedó muy limpiecito. Voy a tener que pulir los dos rines de allá atrás porque ya ven que se cayó el dedo. Pues todo esto se había quedado como la nievecita, se han de acordar, y los rines de atrás se mancharon. Así que también al tanque se le va a tener que dar, ¿sale? Bueno. Chicos, en este lugar también pueden encontrar
servicio de llantas, de cambios de aceite, ya les dije, lavada de caja y lavada de tractor. Así que en este lugar también tienen parking, lo pueden pagar por mes y tienen toda la garantía. Así que, pues bueno, aquí está mi bandidote, precioso, ya vamos a desenganchar para irnos a la casita. Así que, pues bueno, mis niños, quedó bien lavadito, bien hermoso. Así que, vámonos, bandido, a descansar. Por acá ya anda el señor aquí almoroneando las llantas, ya se terminó de lavar. Ya los detalles se los damos en la casa. Así que, viene almoroneadito y listo. Bueno, chamacos, gracias por haberme acompañado en este video, ya se la saben, muy agradecida. Y nos vemos mañana en otro video de su amiga.